la que hay, chicos? Vamos. Romperla bien duro. Hoy la vamos a romper como de costumbre. Hacía tiempo, hacía ya mucho tiempo que no subía un tutorial, Dios mío, pero ya, ahora mismo sí, ya. Llama a la vecina, a la amiguita, a tu mamá, a papá, a tu novia, a todo, y dile que Yopi ya subió nuevamente un tutorial y que ya va a empezar nuevamente con los videos. Y eso sí que vamos a romperla bien duro. Pero eso sí, miren, como hacía tiempo no he subido un video, no quiero que le des like, aún no. No quiero que te suscribas si eres nuevo, no, no. Aún no, todavía no te me suscribas, todavía no le des un like. Espera, mira el video completo y si te gusta, dale un clic, 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 clic ahí al final del video. Ese es el trato, ese es mi castigo que tengo por no haber subido tiempo, por no haber subido videos de hace mucho tiempo ya. Así que nada, simplemente mira el video y después le das un clic, porque hoy vamos a romperla bien, pero que bien duro. Ay, pero claro, mira, no, primeramente, yo sé, ustedes saben, yo sé, todos sabemos que los estoy mirando y ahora mismo ya te estoy acercando acá y te estoy diciendo, te paras, pero ya, y te pones conmigo a practicar porque te estoy mirando, te he dejado descansar, ok. Así que nada, hoy vengo con un tutorial. Pues nada, hoy vengo con un tutorial muy, pero que muy práctico. Un tutorial que nuevamente la gente me pide y me pide y me pide y me pide. Y por eso hoy nuevamente traigo este tutorial de reggaetón y es cómo mover las caderas, ¿ok? Pero en este caso, este tutorial lo voy a hacer súper que especial porque este va a ser un tutorial que va a ser en tiempo real, ¿ok? Este tutorial más o menos va a durar un aproximado de 10 minutos, ok, y lo voy a estar contando por acá junto con ustedes. Y quiere decir que en estos 10 minutos te vas parando a sí mismo. Si no tienes pullover, así mismo baila. Si estás en calzoncillo o estás en bikini, así mismo vas a practicar, ok, porque no quiero que pierdan tiempo, no quiero que digan, no, mañana pasado, no, no. No, 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 no. Ahora es cuando hay que hacerlo, ¿ok? Hoy vamos a mover esas caderas de una forma espectacular, de una forma que solo tú podrás hacer, ¿ok? Hoy vamos a aprender a mover las caderas en tiempo real, así que vas a estar haciendo los ejercicios junto conmigo. ¡Sí! ¿Ok? A partir de ahora estoy contando, ¿ok? Y van a ser un aproximado de 10 minutos que vamos a estar haciendo ejercicios y ejercicios durante 10 minutos. ¡10 minutos! ¡10 minutos! Para mover, nuestras caderas es muy importante que tengan las piernas flexionadas, ¿ok? Es muy, pero que muy, muy difícil mover las caderas con tus piernas estiradas. Este ejercicio lo vamos a estar haciéndolo durante más o menos un minuto y medio, ¿ok? ¿Y cuál sería el ejercicio una vez que nos agachamos? Sería como tirar nuestra pelvis, ¿ok? Nuestra pelvis hacia arriba. Cuando hablo de nuestra pelvis hacia arriba, imagínense que te están dando un golpe, ¡boom! Aquí, ¿ok? En el estómago. Y cuando te dan un golpe, ¿qué hacemos? ¡Oh! ¿Ok? Como que botamos ese aire, ¿ok? ¡Oh! Y eso es el movimiento que vamos a estar haciendo ahora mismo, tirando la pelvis hacia arriba. No es necesario estar haciendo los hombros hacia adelante, simplemente como el 1, ¿ok? Entonces, en el 2 vamos a tirar esas pompis hacia atrás. Y 2, te estoy mirando, te estoy mirando. Tírala, tírala hacia atrás también, ¿ok? Y hacemos como el 1, removemos y tiramos atrás. Y 2, ¿ok? En 1 y 2. Y esto es lo único que vamos a hacer durante un minuto. Estoy contando, ¿ok? Ahí. Y hacemos en 1 y 2. Y 1 y 2. Y 1, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo está? Dime cómo está la escuela, cómo está el trabajo, cómo está la cosa, cómo ha estado todo, qué tal el día, qué vas a hacer el fin de semana, hasta dónde vas, estás haciendo, mira cómo converso contigo y lo estoy haciendo. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Dime, ¿tienes perro, tienes gato, cómo se llaman? Habla, habla conmigo, ¿ok? Pero mientras lo haces, haz esto también. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es para que vamos conociendo nuestro cuerpo y vamos teniendo ese control de nuestras caderas, ¿ok? 1 y 2. Estoy contando prácticamente ya, dentro de poco vamos por un minuto, ¿ok? Eso. Okay, vamos, 1, 2, vamos que tú puedes, yo lo sé. Vamos, 1, 2, vamos conmigo. 1, 2, wow, 1, 2, métele terror en la disco, hay que romperla. 1, 2, wow, 1, 2, en 1, 2, vamos, falta poco. 2, en 1,
2 y 1, 2. ¡Wow! Lo logramos, sí. Un minuto haciendo simplemente la pelvis hacia adelante y hacia atrás. ¡Wow! ¿Cómo te sientes? Dime cómo estás. Ya te estás en fitness ahí, ¿ya? Ya estás ya listo, ya estás lista ya, ¿ya? Con este movimiento ya es en la discoteca y... duro, ay, romperla bien duro ahí. Vamos a hacer el segundo movimiento. En el segundo movimiento nos vamos a agachar, ¿ok? Y este ejercicio va a ser hacia los lados. Acá vamos, es importante acá, las caderas. Vamos a poner la cadera hacia la derecha y es importante que tenga los pies flexionados, ¿ok? Y después trasladamos nuestra cadera hacia la izquierda y miren cómo simplemente es la cadera. Y uno, ¿ok? Y dos, y uno, y dos. Y esto vamos a hacerlo durante un minuto. Vamos conmigo ahí, y uno, y dos, y uno, y dos. Bueno, me toca a mí hablar. Le voy a hacer una historia durante estamos haciendo acá. En esta historia, pues bueno, que estoy por acá, estoy en Rusia y por acá ya hace un frío, hace tremendo frío. Y pues nada, que hacía tanto frío que el otro día cuando salí a la calle realmente quería tomar un café, pero no había café. Y me encontré en una tienda donde había agua. Entonces, a la hora de tomar el agua, cuando estaba tomando el agua, quiere decirle que se me congeló la lengua. Mentira, es simplemente yo ahí jodiendo ahí, haciendo un, dos, ok, uno, dos, vamos a hacerlo, uno. Ay, Dios mío, vamos, vamos, dame a tu mamá. Tú imagina ahora cuando tú lo estás haciendo ahí completo, ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, uno, dos, uno, dos, uno. Héctor, Héctor Troya, tú sabes que te descargo. Vamos, tú también, vamos. Uno, dos, vamos. Prácticamente vamos por un minuto. Ya me voy a leer los muslos, pero lo estoy haciendo, ¿ok? Tengo control ya. Uno, dos, uno, dos. Ya terminamos. ¡Wow! Un minuto. ¿Qué tal? Vamos a relajarnos, vamos a relajarnos. Y tomen un poco de agua, un poco de agua. O un poco de refresco, lo que tengan, un poco de agua. ¿Por qué es tan importante hacer estos ejercicios? Porque estos ejercicios son los que realmente nos van a llevar a tener ese dominio en nuestro cuerpo. Por eso es que estoy haciendo este tutorial de una forma realmente completamente especial. Estoy haciendo este tutorial para que repitas junto conmigo y para que veas qué cantidad de tiempo. Volvemos con el primer ejercicio, ¿ok? Un minuto. Y uno, dos. Uno, dos. Vamos. Uno, sí, te estoy mirando, ¿hasta cuándo? Dime cuánto tengo que esperar. Vamos, 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 vamos. Y uno, dos, yo sé que te gusta. Uno, dos, uno, dos, ¿ok? Simplemente, ¿qué es lo que ya tenemos ya? Ya tenemos este dominio acá de la cintura. Uno, dos, uno, dos. ¡Wow, wow, wow! ¡Da! ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Dime cómo te sientes, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué vas a hacer hoy? Cuéntame, háblame, escribe en los comentarios qué me vas a hacer, qué vas a hacer hoy. ¿Ah? ¿Me estás siguiendo por Apple en Instagram? ¿Me estás siguiendo? Y si no me sigue, bueno, dale un clic ahí, sí, ¿ok? Vamos al segundo ejercicio. Ahora va a ser de espalda a las pompis. Me pongo de espalda para las pompis en uno, dos. Vamos que lo estoy, te estoy yo acá, ahora mismo, ahora mismo. ¿Tú crees que yo no te estoy mirando? Pero yo... te estoy mirando, así que vamos, y uno, dos, un minuto, acá, vamos, uno, vamos, vamos que tú puedes, vamos, no te canses, vamos conmigo, uno, dos, vamos, toma un poquitico de agua, vamos, uno, dos, eso, uno, rico ahí, y están poniendo la música que más te gusta y el tumbado, rico ahí, vamos, lo estamos logrando ya, falta poco, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sí, completo, sí, 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 Dios mío, ¿cómo estamos? Vamos a romperla, miren la energía, esa energía. Un poquitico de agua. Nos relajamos. Y volvemos de nuevo, no quiero que te me relajes, ¿ok? ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? En este momento acabamos de hacer ya dos ejercicios que son los más importantes. Es el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. Y el tercer ejercicio es combinar estos dos movimientos y vamos a hacerlo en forma de un cuadrado. Sería adelante, a la derecha, atrás y a la izquierda, adelante, derecha, atrás y a la izquierda. Y esto vamos a repetirlo durante un minuto. Empezamos en 1 hacia adelante, 2 hacia el lado, 3 hacia atrás, 4 hacia la izquierda, ¿ok? Primero hazlo bien suave para que empieces ahí a entender qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Bien suave, 1,
2, 3, 4. Enfócate simplemente aquí en la cintura. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, simplemente acá, ¿ok? Quiero que te agaches. Recuerda que es importante estar agachado. Eso. Vamos. 1, 2, 3. ¡Wow! 1, 2. Sí, lo estás logrando. Ya ves el cambio. Te estoy viendo. Te veo ahí. Te veo bien. Te veo bien. Te veo bien. Te veo bien. Ahí. Muy bien. Ahí. Te veo bien. Qué bien. Gracias. Te veo bien. Vamos. 1, 2, 3. Vamos de nuevo. 1, 2. ¡Wow! Va un minuto. Vamos por un minuto. Eso. Vamos por un minuto. ¡Wow! Lo logramos ahí, tenemos un minuto. Wow, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Dime cómo te sientes. Ok, es importante que te sientas bien, contigo mismo. Si ahora mismo crees que necesitas ponerte una ropa para que te ayude, ponte la ropa. Si crees que tienes que estar sin ropa, mantente sin ropa, pero quiero que te sientas bien. Ok, hoy lo hacemos, no es mañana, no es pasado, es hoy. Es cuando hoy la vamos a romper, ok. En el último ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya esto será ya el movimiento, ok. El movimiento ya será ya de una forma ya redonda. Pero ahora viene un pequeño secreto, bien chiquitico, ¿ok? Vamos a tener que tener, es muy importante hacia dónde te va a estar dirigido el acento. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el reggaetón tenemos la base. ¿Ok? Entonces, tú va a ser el uno, va a ser el acento más fuerte. Prácticamente los hombres casi siempre vamos a hacer el acento hacia adelante. Sería ¿ves? Como en el tum, que sería el 1. 1, 2, 3, 4, 1. En cuanto a las mujeres, casi siempre el acento sería como hacia atrás. Está 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Más o menos. ¿Qué es importante también? Sentir más o menos empezar como el I que sea a una diagonal. Por ejemplo, si acá, creo a ver, de esta forma a lo mejor será mucho más visible. A ver si me pueden entender. ¿Qué significa empezar en el I a una diagonal? Acá adelante está el 1 y aquí está I. Sería como I1, ¿ok? I1. Y sería como I1, 2, 3, 4. I1, 2, 3, 4. No sé si lo puedan ver acá, porque realmente no sé si lo puedan ver bien acá. ¿Por qué hago esto así? Y uno, porque si empezamos desde el 1, completamente desde el 1, que sería de frente, estamos cortando el movimiento. Y si cortamos movimiento, ya entonces ya el movimiento de las caderas se verá un poco más extraño. Sería como 1. Uno, ¿ves? Uno. Entonces lo que queremos es completamente un movimiento completo, ¿ok? Para lograr este movimiento completo, ¿qué es lo que tenemos que entender? Vamos a contar y uno, ¿ok? Y uno. Yo hago y uno. ¿Ves cómo empiezo hacia la izquierda? Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. En el caso, si vamos a hacer el movimiento hacia atrás, por ejemplo, acá hacemos casi siempre las chicas, tenemos el movimiento hacia atrás. ¿Cómo sería? Por ejemplo, sería hacia la derecha, sería, por ejemplo, empiezo a la derecha, sería diagonal, derecha y hago 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, ¿ok? En este caso vamos a practicar un minuto, ¿ok? Un minuto. Vamos chicos, vamos, que ahora sí ya llegamos ya. Y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, ¿qué tal? ¡Wow! Ya te dije ya que hoy lo hacemos, lo rompemos. Y simplemente es esto lo que vamos a hacer, eso. Pero es importante, agáchate, va a doler aquí. Acá en los muslos duele, pero no importa, ese es el objetivo. Si no te duele, no lo estás haciendo bien, ¿ok? Y vamos, y uno, vamos, y eso. Y ya después, simplemente, si quieres, no cuentes ni nada y simplemente te mantienes rotando. La discoteca, ¿qué tal? ¿Cómo está ese dolor? A mí me duele, y duele. Pero yo sé que es ahí, como duele, significa que lo estoy haciendo bien. Y por eso lo estoy repitiendo, vamos, vamos. Ahí un poquito más, y wow. ¡Wow! ¡Wow! Relaje, chicos, relaje. Eso significa, para que vean, lo que tanto hay que practicar, si realmente tenemos que hacerlo bien, realmente acá el dolor que pasa en los muslos, ¿ok? Es normal, es porque estamos simplemente agachados. Ahora lo hacemos de espalda. Las vengas ahí haciéndolo, ahí, vamos, ahí, eso, ahí, rico, ahí, uno. Si tu mamá te llama y te ve de esta forma, y tu mamá te pregunta, ¿pero qué tú estás haciendo? Tú le dices, mami, tranquila, tranquila, que ya lo estoy logrando. Y a lo mejor te pregunta, ¿pero tú estás loco? Y tú le dices, no, no estoy loco, es loco, quiero romperle la disco.
y vamos, ahí, vamos, eso suavecito ahí. Oh, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Wow! Bien suavecito ahí. Y ya lo tenemos casi logrado ya. Un minutico ya, es lo último. Es lo último. Vamos, chicos, a la derecha. Vamos, y uno, y dos, en wow, y sí. Sí, nuevamente, duele los muslos, sí, duele, duele. Y eso es que para que quiero que vean este momento, porque realmente hay que practicar, chicos. Hay que practicar mucho. Chicos, ya esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Espero realmente no solo que les haya gustado, realmente no espero que les guste, realmente espero que les ayude, que es lo más importante para mí, realmente ayudarlo a todos ustedes, ya que muchas personas realmente me escriben tantos lindos comentarios, que es lo que me emociona a mí hacer todos estos videos. Y sí, ya estoy de regreso. Mi nombre es Jopi Quintero. Recuerden seguirme por allá por Instagram. Este fue el movimiento de las caderas. ¿Cómo mover las caderas? Lo hice en tiempo real para que vean ustedes qué cantidad de tiempo más o menos tienen que practicar. Realmente, estos movimientos de cadera los recomiendo de 5 a 10 minutos, un solo ejercicio, y después así pasa a otro. Simplemente, si te gustó, si te ayudó, ahora sí, te suscribe, y claro que sí, muy pero que muy pronto habrá muchos videos. De hecho, hoy